Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Capricornio. Vamos a ver, capricorniana, vamos a ver, capricorniano, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted, amiga y amigo del signo de Capricornio. Comenzamos contigo, Capricornio. Rey de espada. 9 de espada. 4 de espada. Cuidado, capricorniana, capricorniano, si llegas a tener un problema. Mira, tienes el 4 de espada, el 9 de espada y la carta del rey de espada. Aquí habla de problemas con vecinos. Cuidado si usted llega a tener un inconveniente, una discusión, un malentendido con alguna vecina o con algún vecino. Cuidado con enfrentamiento, cuidado con faltarle el respeto, cuidado con que le levanten la voz. También cuando veo el 4 de espada, el 9 de espada y el rey de espada, yo digo, ten mucho cuidado que usted vaya a ir para un abasto, para un colmado, algún sitio a comprar algún producto de primera necesidad, hacer alguna compra. Y resulta que se lleva un disgusto, se lleva una rabia con una persona que trabaja en una empresa o una compañía o trabaja ahí en ese sitio. Así que Capricornio, hay que estar muy pendiente. Ya con la energía para Capricornio, vamos a hablar. Lo primero que me salió fue el rey de espada. Cuando tengo el rey de espada, tengo a una persona mayor con una rabia, con un disgusto, con una molestia. Y a veces es difícil porque vemos caras, pero no vemos corazones. Y hay personas que salen a la calle llenas de angustia, llenas de rabia, llenas de rencor, llenas de odio porque están pasando un episodio en su vida o un problema. Y toda esa basura que llevan acumulada, en muchos casos, obviamente no en todos, lo sueltan sobre nosotros. Eso quiere decir que de repente usted va a ir, como vio en la carta, a hablar con un vecino, con una vecina, porque está haciendo bulla o por algo, y él lo ataca y lo agrede y le dice una cantidad de cosas. Usted va para un centro comercial y de repente le dice a la persona, mira, vale, necesito comprar tal cosa, y te habla mal. Es más, hablas por teléfono para pedir un servicio, para pedir una cita médica. Estás llamando al médico, mira, estoy hablando con la persona no te encuentra, no te escucha. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene tantos problemas que no termina de aclarar. Caballo de espada. Oye, pero qué fuerte esto. Escúchame algo, Capricornio. Qué fuerte las cartas para ti hoy. Pero también te voy a decir algo, Capricornio. Cuidado que usted vaya a dejar un carro en la parte de afuera de su casa, o lo vaya a dejar estacionado en algún sitio y venga una persona, se distraiga, pum, y te le dé un golpe, o venga otra persona y te lo raye, o venga otra persona y le dé, ¿sabes? Mucho cuidado con esto. Mira, capricorniana, capricorniano, el 7 de espada con el caballo de espada, aquí habla Capricornio. Capricornio, aquí, escúchame algo, Capricornio, tú tienes una espiritualidad masculina. Tú me dices a mí, Capricornio, mira, Nelson, yo no he tenido suerte en el amor. Después que mi pareja falleció, o después que yo me divorcié, o después que yo me separé, yo no he tenido más suerte en el amor. Cuando yo tengo estas cartas, 4 de espada, caballo de espada, 7 de espada, 9 de espada, yo digo, ¿será que tú tienes arrecostada la espiritualidad de tu ex? Porque o a usted se le murió un familiar, tu pareja, y ahora tienes esa espiritualidad conectada contigo que no te suelta y no deja que tú puedas hacer una nueva vida. O usted se separó y algo le hicieron a nivel espiritual que usted dice, yo no tengo suerte, no he podido conseguir una pareja, no puedo tener estabilidad. 4 de copas. Hay que hacerse un desprendimiento para que pueda ser feliz. 4 de copas, 3 de oro, la carta del 8 de oro, la carta del emperador y la carta del mago. Capricornio, el mago y el emperador.
¿Sabes qué significa eso, Capricornio? Que a veces hay que invertir. Aquí la carta te está diciendo, Capricorniana, Capricorniano, que para que usted pueda ser feliz, para que usted pueda tener paz y tranquilidad, para que usted pueda conseguir una persona en su vida, para que usted se le abran los caminos, usted debe hacerse una ceremonia. Usted debe hacerse algo a nivel espiritual, para que tus caminos se abran. Te tienes que colocar una protección, te tienes que hacer una limpieza, un refrescamiento y un desprendimiento. La carta del emperador, hasta a nivel profesional, porque la carta del emperador con el mago dice, hasta en la parte laboral te han tenido frenada. Te han tenido frenado. Tú has podido ganar buenos contratos, tú has podido subir más y lastimosamente no has podido. El 8 de oro, a mí me encanta el 8 de oro con el 3 de oro porque tú tienes un dinero por ahí guardado y tú en cualquier momento vas a buscar la manera de invertirlo en un negocio, en un proyecto. La carta de la fuerza, la batalla, la lucha, el sacrificio, el 2 de oro, a veces quieres como mudarte de estado y de ciudad. A veces quieres como mudarte de estado, mudarte de ciudad o irte hacia otro país. La carta de las de espada, la carta del 5 de oro. Mira cómo las cosas, mira qué interesante cómo pueden ser las cartas, escúchame bien. Cuando la carta me dijo a mí, oye mira, si esa persona se limpia, soluciona su problema. Si esa persona se hace su limpieza, se pone su protección, evoluciona. Y a partir de que usted entendió, de que usted visualizó la carta, te llegó la carta de la fuerza que habla de la constancia, la batalla, la lucha y el sacrificio, el 2 de oro que habla de dos proyectos, dos negocios, te van a avisar para, o sea, el 2 habla de la mudanza, los proyectos, los negocios, las decisiones. Usted va a tener dos encuestas laborales, dos proyectos laborales y uno de ellos le va a salir a su favor, el as de espada y el 5 de oro. Mira, Nelson, es que yo no tengo suerte en lo económico. Ah, pero es que no juega. Tienes que jugar ese número que tanto sueñas, que tanto ves, que tanto... Amiga y amigo del signo de Capricornio. Mira, Capricornio, a ti te hierve mucho la sangre cuando tú sientes... Escúchame bien, Capricornio, cuando tú sientes... que está sucediendo algo injusto en tu vida. Cuando está sucediendo algo injusto, tú automáticamente sientes que la sangre te hierve. Señores, hay 45 personas conectadas, solamente 13 likes. Vamos a darle un poquito más de fuerza. Vamos a darle a la manito allí. Vamos a darle seguimiento. Vamos a darle la carta de la muerte, la carta del rey de oro. Wow, qué bonitas cartas. Ves cómo todo mejora. Te vienen... cosa maravillosa. Cuando uno ve, mira, la carta de la sota de bastos, te preocupas mucho por un hijo porque estás esperando que se gradúe, porque estás esperando que termine la carrera, porque estás esperando que tome decisiones, y lo va a lograr, le van a salir sus cosas bien. El as de oro con la carta de la muerte también es una carta excelente, porque el as de oro con la carta de la muerte dice, a través de tus ancestros, tú vas a tener lo que tanto anhelas. Tú vas a tener tu estabilidad, tus negocios, tus proyectos. Lo que sí te voy a decir una cosa. El as de oro con la carta de la muerte. Tú estás... Ten mucho cuidado con un local comercial o un negocio. Que te vayan a querer subir mucho el valor y el precio. Si usted, yo le voy a decir algo, el as de oro con la carta de la muerte, no vayas a empeñar algo que sea de tu familia. No vayas a empeñar una casa, un terreno, una, hipotecar una propiedad o empeñar una sortija, una cadena, algo de valor. En este momento, como dicen por ahí en el bajo mundo, aguanta tu aguacero que en cualquier momento va a llegar la luz. Después de la tempestad viene la calma, pero no te pongas a vender cosas, porque terminas teniendo gastos innecesarios. Sota de copa, viene una celebración por la graduación de una hija, de un hijo. Tú tienes dos hijos hermosos, Capricornio.
Tienes una hembra, tienes un varón. Son totalmente distintos uno del otro. Uno es más calmado, más tranquilo, tiene más empatía. La otra es un poco fuerte, siempre está buscando nuevas ideas. Le gusta el dinero, le gusta la ambición y todo esto, pero no trabaja realmente por lo que quiere, ¿sabes? Es como cuando no ha madurado en ciertos aspectos. Yo te voy a decir algo, amiga y amigo del signo de Capricornio. 10 de copa, 10 de espada. Usted tuvo un aborto, usted tuvo una pérdida. Porque usted aquí con el 10 de copa o el 10 de espada, o tuvo un sangrado o una situación de esa. La carta del loco, la carta de la reina de copa, la carta del 6 de basto. Aquí habla de que hay que estar pendiente de una persona mayor. Yo creo que o es tu madre o es una hermana mayor, pero aquí habla de una mujer que tiene problemas de Alzheimer, que a veces pierde como, está en un proceso de Alzheimer, está en un proceso de demencia senil, se le están olvidando las cosas, le falta oxigenación en su cabeza. Aquí habla también de una mujer mayor, que me parece que está muy conectada o a ser tu madre o a tu hermana, que ya no puede estar yendo normalmente como quiere para la calle, tiene que buscar un poco más de tranquilidad. Se preocupa mucho por, es más, aquí dice que la madre siempre prefirió al varón. 7-3-58. 7-3-58. Capricornio, se te quiere mucho. Nos vemos mañana.